Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo. En esta ocasión vamos a presentarles vacas encastadas. Otros le llaman vacas indias, otros le llaman criollas, pues llámele como sea, ahí pues cada quien. Pero vamos a hablar de la buena productividad por la clase de encastes que están hechas estas vacas. Así es que acompáñennos en este video. Y este lugar, si ya lo habíamos mostrado en otros videos, este lugar es en el oriente de la República, específicamente el departamento de La Unión. ¿Quieren que sea más específico? Pues estamos hablando del municipio de Pasaquina. Y si quieren que sea más específico todavía, Cantón Horcones. Más específico todavía, pues hablamos del caserío Las Chilcas. Entonces, lo digo al revés, caserío Las Chilcas, Cantón Horcones, municipio de Pasaquina, departamento de La Unión, zona oriental del Salvador, El Salvador en América Central. Más completo no se los puedo decir. Pero bien, ya que están ubicados, aquí tienen las vacas, están en potrero, y esto recuerden que es una ventaja, porque son vacas, bueno, este es toro, pero las vacas en general nos muestra que tienen una muy buena productividad, a pesar de que, digamos, su alimentación no es alimentación de la que tiene que ser muy elaborada, sino que comen de ese pasto que ellas encuentran ahí en su mayoría. Claro que se les da sus cuidados, pero esto ya es una gran ventaja para quienes están pensando en su bolsillo y dicen, bueno, invierto en el animal, invierto en el alimento, pero ahí pues, aquí ya es un ahorro en ese sentido. Aquí esperamos que las estén disfrutando, les estén gustando este tipo de vacas, y ya les vamos a mencionar un poquito más acerca del encaste de estos animalitos, por lo menos de muchos de ellos que estamos viendo en pantalla. Uno de los encastes de estos animales es el Holstein, Holstein con Brahman. Y para explicarles un poquito, muchos de ustedes ya lo sabrán, pero igual vamos a documentarnos, vamos a buscar en la Wikipedia, en Google, qué nos puede decir de la raza Holstein. Hoy no está Cristian conmigo, tampoco Alex, pero sí está nuestra querida amiga Noemí. Así es que le pedimos a Noemí que, usando el internet, qué detalles hayamos ahí sobre la raza Holstein. Bueno, ante todo un gusto saludar a los amigos que nos están viendo por el canal Salvador en el Campo. Pues hay muchas características interesantes acerca de esta raza, ¿verdad? Por ejemplo, se destaca por su alta producción de leche, como ustedes pueden ver. También su producción de carne y también su buena adaptabilidad, como lo estamos viendo en este caso con los animales que están viendo en sus pantallas. Muy bien, eso es interesante. Y son razas europeas, según entiendo, ¿verdad? Son razas que tienen ese origen. ¿Y qué más encontramos en Google sobre la raza Holstein, que es europea, es productora lechera? Vamos a ver, ¿ya Noemí encontró algo más? Pues también destaca que dice el color, ¿verdad? Habla sobre las vacas lecheras de esa raza, que pueden ser de color blanco, negro o blanco y rojo. También es otra de sus características. Y como lo que estamos viendo son encastes, pues obviamente no vemos que predomine eso, porque ya vamos a hablar entonces de la otra raza que está mezclada. Ahorita hemos hablado de la Holstein, vamos a pasar a la siguiente. Hablando hoy de la otra raza que está encastada, decíamos, es el Brahman. En este caso, hablando del Brahman, ¿cuál es? Por ejemplo, la Holstein es europea,
mayormente holandesa. Pero ¿qué podemos decir del ganado Brahman? A ver, Noemí, ¿qué es lo que hemos recopilado sobre esta raza? Bueno, sobre esta raza es otro dato interesante, porque la raza Brahman americana se menciona que su origen es el ganado vacuno importado de Estados Unidos, pero es de la India, ¿verdad? Este ganado indio se conoce con los nombres de Brahman o Cebú. Ah, muy interesante. Generalmente, bueno, el Gir también tiene su origen en la India, pero de Brasil se consigue mayormente, y el Brahman americano pues también es de la India, pero lleva lo de americano porque pues ahí es donde se ha desarrollado y ha sido distribuido ya al 60% del planeta, dice la información. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que sea así? Porque por ejemplo las razas europeas a veces necesitan un clima, sobre todo frío, porque de ahí son originarias. Pero en el caso, la ventaja del Brahman, ¿cuál es, según hemos podido investigar? Pues según lo que hemos investigado, hemos estado leyendo, ¿verdad?, la información, es que este ganado, pues esta raza Brahman, se puede adaptar, ¿verdad?, muy bien a lo que son los climas tropicales y subtropicales más hostiles del mundo. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece la idea? Tenemos un ganado que es bueno para producir leche como el Holstein, combinado con uno que aguanta los climas tropicales. Así es que podemos ver aquí en las imágenes cómo este ganado está tranquilo en una zona que generalmente es caliente, hostil, como decía en la información, aquí en la Unión, que de repente es árido. Y entonces funciona, porque a veces traer, por ejemplo, un animal de occidente a oriente, pues de repente puede bajar su productividad, pero este que ya está acostumbrado acá y por el encaste que tiene, pues usted se lo lleva a cualquier parte y la productividad se va a mantener, porque también en lo que tiene que ver con alimentación, pues se alimenta allí del potrero. Entonces, amigos, es lo que queríamos mencionarles, y aquí pueden preguntarnos, pueden llamarnos para que los enlacemos ahí con Don Carlos de este lugar, acá de Pasaquina. Y quería preguntarle aquí a Noemí sobre lo que está viendo aquí en las imágenes. ¿Qué impresión le da al ver aquí estos animalitos pastando con el rillito, con el pasto verde? No sé, ¿qué es lo que siente? ¿Qué sensaciones le da? Pues la verdad es que me encanta el lugar, la tranquilidad. Veo que el ganado se adapta, está bien, no se ve un ganado triste o cansado, desesperado, ¿verdad? Se ve bastante tranquilo, se ven animalitos sanos, ¿verdad? Y el lugar es bien propicio como para ir una tarde y disfrutar del paisaje y disfrutar también de estas razas que hemos estado hablando. Muy bien, sí, de hecho dan ganas, un rito cerca y un potrero así, la verdad que sí, da la tentación de poder estar en ese lugar. Yo no soy mucho para ver algunos detalles, pero no sé, Noemí, si en tu caso puedes distinguir si alguno de estos animales ya está preñada al verlo solo por su forma. En mi caso me cuesta, pero en tu caso, ¿qué me puedes decir? Pues la verdad también no tengo mucha experiencia, pero me imagino que algunas sí tienen que estar ya cargadas, ¿verdad? Me imagino que sí. Ya se ven que son algunas ya vacas, otras vaquillonas, por decirlo así, ¿verdad? Y sí, el lugar se ve muy bonito para ir un día de campo, para disfrutar. Así que al rato nos animamos. De acuerdo que sí. Y esos detalles que ustedes ven, ese es como especie de triángulo hueco, es una de las características de un animal que es lechero. Eso sí ya lo aprendí. Así es que son cosas que uno va recopilando en el camino. Pues bien, amigos, esperamos que les haya gustado este video. Siempre los animamos a que vean nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, de nuestro canal El Salvador en el Campo. Esperamos que este les haya gustado y nos vemos en otro video de su canal El Salvador en el Campo. Que disfruten nuestros videos.